Siempre, siempre. Para mí es un reflejo constantemente de ellos conmigo, de saber, digo, todo el tiempo es de, ojalá hice una canción para perrear hasta el piso. O sea, también, ¿no? Digo, normalmente todo el mundo busca canciones para bailar y yo también busco canciones que también a mí me conecten de nuevo con esta parte artística, con lo honesto. No es porque en las otras canciones no sea honesta, pero yo amo las power ballads y creo que esta canción es muy especial en una atmósfera súper diferente de lo que he venido haciendo y como un respiro de todo para lo que viene después. Nunca había escrito una canción de amor en mi vida, entonces creo que esta es una oportunidad también de salir de mi zona de confort, de lo que he venido haciendo, de proponer algo distinto, de romantizar un poco el amor en estos tiempos de satanizar al amor y del despecho y de puras canciones donde yo también no sabía escribir canciones de amor, como te digo, más que de desamor y knockout y todo esto. Toda esta nueva etapa musical, estoy tomando muchos riesgos, estoy arriesgándome, estoy proponiendo cosas nuevas, lo digo por canciones que no han escuchado, que estoy haciendo, que estoy produciendo también, que son increíbles, con productores maravillosos, compañeros y colegas de la industria que son increíbles, colaboraciones. Y creo que justo como lo comentaba, esta nueva parte del Welcome to the New Me viene como justo de la persona en la cual me siento hoy, que me siento una persona súper distinta al año pasado, evolucioné a otra etapa, a otro lugar en donde justo estoy como súper entregada sobre lo que estoy componiendo de una manera distinta esta vez. Entonces, justo forma parte de este proceso de crecimiento del próximo álbum. Pero 100%, deja tú el corazón roto. Realmente a mí fue algo muy importante en este momento de mi vida. Fue una señal del universo de decirme, lo estás haciendo bien, vas por el buen camino, ves que sí se puede, sí se logra. Era un sueño que yo tenía desde hace muchos años y nunca me imaginé que, siendo honesta y poniendo todos mis pensamientos, sentimientos, experiencias en un álbum que costó 2 años hacer con un montón de personas involucradas que amo, adoro y que fueron parte fundamental de este álbum, hoy en día estén nominados y estemos nominados con este álbum tan maravilloso que me tiene muy orgullosa y me doy de verdad un abrazo por decir You Did It y es algo increíble. Yo me siento ganadora al momento de estar nominada también al lado de grandes, reconocida por la academia, súper agradecida con la academia, pero bueno, ¿qué te digo? Estoy soñada. Súper importante. Fue lo que más, y creo que de las cosas más bellas que he aprendido y me liberó de muchas cosas y muchas inseguridades y muchos trastornos y muchos autosabotajes que viví mucho tiempo de mi vida. Y creo que parte de aprender en terapia y también la música ha sido terapia de escuchar mis propias canciones y mis propias letras y yo aprender de eso es muy fuerte porque creo que para poder amar a alguien más o para poder estar luminoso en tu vida y tener una energía positiva, uno atrae lo que proyecta. Entonces creo que el amor propio realmente es algo súper importante y me siento muy orgullosa de cada vez seguir trabajando más en eso y cada vez más esa confianza en mí, en mi poder, en mi talento, en lo que tengo para comunicar, que todo viene desde aquí y realmente es algo que amo hacer y que me apasiona compartir esos mensajes porque eso es lo que soy, honestamente y genuinamente. Hola amigos del periódico El Universo, soy Ana Paola, felicidades por sus 100 años, que sean muchísimos más, gracias por permitirnos ser parte de su historia, los quiero muchísimo y gracias por su apoyo.